Muy bien, sean bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo video aquí, Edaros, presentando nuevas compritas, un nuevo haul. Genial. Hemos visto un episodio anterior en el cual nos regocijamos enseñando las compras casuales de la vida, en la cual yo enseñaba las figuras tanto de Super 7, Master del Universo, He-Man, Vintage, pero remodeladas, ¿no? Otra vez sacaron los... Bueno, ahí tienes el video, aquí te lo dejo debajo en descripción el video también. Como así te lo dejo también al final de créditos y aquí arriba, por acá, para un pinche, es un enlace directo. En el cual vimos en el anterior haul las figuras de He-Man y algunas de Marvel. Lo disfrutamos, lo pasamos muy bien. En este caso te voy a mostrar lo nuevo. Muy bien, entonces en las nuevas compras... Muy bien, entonces en estas nuevas compras... He llegado. Aquí estamos de nuevo. Acabo de llegar del trabajo, así es, del work. Acabo de llegar, estoy cansadísimo. Últimos momentos de la noche, últimas horas. Y antes de regocijarme con una buena copa de vino, con una buena serie de televisión, pues bueno, he decidido compartir las nuevas compritas que hoy he tenido la oportunidad, la ganga de hacerme de unas figuras excelentes. Bueno, ya lo veréis. Y también ropita para calzar. Miren, no nos vamos a ir por las ramas. Observa lo que tenemos. Vamos por la primer bolsa. Vamos a empezar primero por figurita. Otra vez nos fuimos para la Store Disney. Es que no paramos con la historia de Disney. Me encanta ir a ese lugar porque siempre encontramos oportunidades. En este caso hemos aprovechado la oportunidad y para hacernos de esto, observen. Bien, vamos por la primer bolsa. Por la primer bolsita de compras. Historia de Disney. Aquí vamos. Vale, aquí tenemos unas figuritas excelentes. Unas figuritas excelentes. Mostramos a la otra cámara. Ahí lo vemos. Disney. Lo tenemos a Mickey Mouse y a su fiel amigo Pluto. Su fiel amigo Pluto, el perrito. Excelente, la verdad, una cosa increíble. Hermoso, hermoso. Ahí se ve. Hermoso. La verdad, me encanta esto y digo, aprovechamos. Para el cumpleaños de Ares, como queda tiempo, el 4 de junio, queda todavía, pero bueno, ya nos quitamos lo que es la idea de qué compramos en ese día, qué hacemos ese día. Pues nada, ya hemos comprado las figuritas, los regalos, quizás caiga alguna cosita más, pero ya estamos tranquilos. Ya no hay que buscar a última hora el tema de las... De los chiches, de los juguetes que es para el niño. Y también lo que voy a quitar ahora, también le pertenece al pequeñín Ares. Otra caja increíble, unas figuras impresionantes. Estas me encantan. Aquí nos vamos, seguimos con Disney, de Pixar, con Toy Story 4. Bien, aquí lo tenemos al Mr. Potato Head. La cabeza de Mr. Portato, que esta es la pata, la patata grande esta que se desarma por todos lados y tienes que ir poniendo los ojitos, la boquita, la nariz y todo lo pertinente, todos sus trozos que le vas armando la patata, que queda genial. Ahí lo vemos, la verdad, una caja deluxe. Y no solo está Mr. Potato, sino también está, es una edición muy especial deluxe, que es un Mr. Potato que hace del llanero de Toy Story y después Buzz Lightyear, Mr. Potato. Y los pequeñines también, Mr. Potatitos, que hacen de otras figuras. La verdad es un set increíble, la verdad increíble, que trae dos figuras grandes y tres pequeñas. Y qué más decir, ¿no? En esta comprita, en este haul, que estoy muy contento, que este también va a ir para el cumpleaños del pequeño Ares, el 4 de junio de este año, 2021. La verdad, ya tenemos los juguetes, los premios para él. A partir de 2 años, es una figura bastante... bastante genial, la verdad me encanta esta figura. Vale, 18 euros, no es tanto, estaba de oferta, estaba a 36 euros y he bajado 18, la verdad, buenísimo. Y esta, está la de Mickey Mouse, y está a 3 euritos y estaba a 10 euros, la verdad me encanta. Muy bueno, mira, vamos a leer un poco más de lo que dice aquí la caja. Te voy a mostrar la caja por detrás. Los niños felices, increíble. Dice 30 piezas, Toy Story Potato Pals, Copains, potates de Toy Story, y en sí, la verdad, muy bueno, me encanta,
Muy bien. ¿Qué más tenemos en la bolsita de Disney? Vamos a ir a por más. Y esto lo último. Bueno, esto más que nada para mí, ¿viste? Aquí tenemos una gorra de X-Men. Una gorra de X-Men. Le había dicho X-Men. Y aquí las tenemos a la gorra. Increíble. Una gorrita negra con el logo de X-Men. Con la clásica tipografía de X-Men. Amarillo con un sombreado a la izquierda color rojo. Vamos a mostrarte en la primera cámara. X-Men. ¿Lo ven? Me encanta, la verdad. Muy bien, nos vamos a poner la gorrita para que veáis. Soy un poco cabezón. Así que tenemos por la parte de atrás de la gorra marca Marvel. Y listo. Ahí va. ¿Me queda bien? Excelente. Muy buena, me queda perfecta la gorra. Si estás viendo este video en este momento, quiero que te suscribas, no te olvides. No te olvides a suscribirte a este canal chulo, en esta versión única de Owl de Compritas de Aros. Bueno, ¿qué más? Si ahora se están preguntando, ¿de dónde sacas todas estas figuras? ¿De dónde compras? ¿Por qué siempre estás comprando cosas, figuras y demás, muñequitos? Primero y principal porque me encantan. Soy coleccionista, creo serlo. Y me gusta trastear, me gusta buscar oportunidades, gangas. Y de hecho es lo que consigo. Todas estas cosas me las compro porque me encantan. Y la fuente de ingresos para este tipo de compras es gracias a todos vosotros. A los espectadores, a los televidentes que están en vuestras casas. Y gracias a ustedes, sí, a ustedes, puedo comprarme estas compras. Gracias al dinero que estoy ganando con YouTube, con la monetización y las publicidades. Si te das cuenta, en los videos no tengo tantas visualizaciones, pero tengo algunos videitos sí, que se hicieron algo virales. Si quieres visitarlos, mira en la descripción de mi canal los más visitados o los que han tenido más éxito y verás de dónde estoy obteniendo, digamos, todo este ingreso maravilloso que me permite de hacerme estas figuras y estos videos out compritas. La verdad, los videos principales, si buscas por ahí, es de mi muela y otro de una fogata. Qué cutre. Pero bueno, qué increíble, ¿verdad? Saludos a todos de que están de otro lado y no se olviden suscribirte, apoyarme con un like y un comentario. Sigamos con las compras. Aquí dejamos esto. Y vamos a seguir a proceder. Este caballito hoy no corresponde a este video, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien. Bien, ahora toca el sector ropita. Vamos con la ropa, así es. Bien, aquí tenemos. Ya se puede saber, se trata de unas zapatillas. Estas zapatillas me encantan. La marca, ya te la voy a mostrar cuál es, la Skechers. Porque te voy contando, lo que pasa es que yo fui al podólogo, tengo un juanete y ese juanete tiene que ser tratado. Y la podóloga me dijo, oye, Edaros, tú tienes un problema en el pie, con el hueso del dedo y tal, ¿viste? Entonces necesitas unas plantillas especiales y estas un soporte, una nave en donde es alojar la plantilla especial. Y esas zapatillas especiales donde tienes que alojar tus plantillas especiales, te recomiendo que sean de marca Skechers, que son estas de aquí. Entonces fuimos a la tienda Skechers y nos hicimos de un modelo que estaba imbatible, con un precio muy bueno. Y me gustó el zapato, me ha quedado muy bien. Es un zapato más o menos clásico, tirando a desenfadado, color negro noche, no, un color más opaco, no brilla tanto. Y después vamos a hacer en el primer plano, aquí lo tenemos. Vemos en primer plano, vemos el zapato excelente con una costura blanca que se deja ver en un detalle que deleita la vista, como si fuese un mocasín retro o antiguo, ¿verdad? Con cordones, después tenemos en la parte de atrás un poco de cuero, cuerina color más clarito, como ocre. Después tenemos acá un cambio de textura en lo que es el material, como si fuese un gamuzado. Después vemos la suela, bastante cómoda, una goma blanca, que es la parte de donde va al suelo. Y qué más decir, el interior está bastante bien, me gusta, es bastante cómoda y entra lo que a mí me interesa, la plantilla especial, ¿verdad? Que ya hablaremos en otro video sobre el tema de los juanetes y te voy a mostrar el juanete si quieres también. Porque sí, a la gente le interesa todo lo que son dolencias y esas cosas. Bien, vamos a seguir observando. ¿Qué más tenemos? Tenemos una cosita más y terminamos con este video. La verdad, me encanta el diseño de estas zapatillas, están muy bien. Soy 45 o 45 y medio de pie, según el zapato, ¿no? O
y demás, si me quieres donar unas zapatillas y demás, estoy abierto y disponible. Puedes escribir por privado en Instagram y demás. Ahí te estoy dejando, lo ves acá por en algún lugar de la pantalla, te voy a dejar el mi Instagram, que es Edaros. Me puedes escribir y regalar y dar donaciones de lo que tú quieras. Estoy aceptando tanto, bueno, más que nada figuras de acción que me encantan. Si tienes alguna que no quieres o quieres tirar o estás limpiando tu trastero, pues adelante, puedes hacerlo y yo estaré encantado de recibir dicha donación, que a mí me emociona el alma. Bien, hemos terminado con esto. Vamos a cerrar las zapatillas. Bien, zapatillas por acá. Muñequito de Disney por acá. Y por acá la caja de Toy Story. Bien, la verdad me encanta. Tenemos figuras de acción. Bueno, figuritas para niño. En este caso para niño de 2 años. Niño de 2 años. Y zapatillas para mis piecitos. Y vamos a terminar con esto, con otra cosa más. Ya es lo último. Y no les quito, no les robo más de su preciado tiempo. Aprovecho a decirles que estoy muy feliz de que me visiten, de toda la gente, de todo lo positivo del público, que la verdad a mí me llega vuestro calor, vuestra energía en todos los videos, en los comentarios, y en tanto en los likes como el dislike. Y también me llega también la ignorancia de muchos. No estoy hablando de la gente que ignora, sino de la gente que se hace la sota y me mira y no deja el comentario, pero sé que me miran. Saludos a todos. Bien, y tenemos lo último, que aquí está. Aquí está lo último. La verdad, esta figura creo que es deluxe y se van a quedar con la boca abierta porque la ha conseguido y es muy difícil de conseguir. Está descatalogada. Pero bueno, mis compañeros del Cursing Cat me la han guardado y aquí está. La verdad, me fascina. Y aquí lo tenemos, por Dios, esto es una maravilla, baby, baby. Es una maravilla. Aquí tenemos Master del Universo, Príncipe Adam con el Ski Slit, con su aparato, con su moto, como una moto de agua, pero moto de deslizadora de aire. La verdad, buenísima. Entre comillas, mira, vamos a mostrártela en primer plano, aquí la tenemos. Excelente, ¿verdad? Mira esto. Mira lo que es esto, por Dios. Observa. Todos los lujos, todos los detalles, con un empaquetado, con una caja deluxe, que se puede ver en el interior toda la figura, todo el muñecazo, la verdad, buenísimo. Estos son de las nuevas ediciones de Master del Universo, que son Orígenes, y la verdad que estoy chocho, estoy pero súper contento con este out de 1, 2, 3, 4 elementos, entre ellos muñecos, creatividad, ilusión, dibujos y tal. Mira, te lo voy a mostrar por detrás, que se me olvidó, y zapatillas. Mírate por detrás lo que es este dibujo. Lo vemos ahí a Adam disparando con su mecanismo, con su nave deslizadora. Un cuetazo a Skeletor y detrás lo vemos a Beastman. Y ahí toda la wey, todo el equipo que falta adquirir, ¿no? Porque da poco. De a poco van llegando. Ya saben que en comentarios me pueden dejar, en este caso, qué quieren ver en detalle. Un unboxing de cada cosa. Que también va a salir. Pero si ustedes quieren elegir el orden de cómo ver estas cosas individualmente, pues adelante. Me pueden dejar en comentarios la sugerencia de qué tipo de video quieren ver a continuación. Muy bien, ya damos por terminado este hermoso video y muchas gracias por visitarme una vez más. Soy Eros y un fuerte abrazo. Un beso y hasta la próxima. Adiós, amiguitos. Como hacen los artistas. Y otra cosa más, mira, me olvidé de mostrarte el interior de la gorra, lo que tiene. Mira, la vemos ahí a Bestia, a Tormenta, a Cyclops, a Logan, y después lo tenemos también a... En fin, y aquí tenemos todo el out. Ahora vamos con un primer plano de todo esto y terminamos con esto. Aquí estamos en el final del video, espero que te haya gustado este video muy loco y nos vemos en el siguiente. Y aquí vemos nuestro out, nuestras compritas. Muy bien, ya está. Qué lindo, estoy feliz, la verdad me encanta todo esto. Bueno, nos vemos. Chao, pasarla bien, buen fin de semana y comer pochoclos. O lo que fuera. Y como no sé cómo puedo terminar de manera original este video, lo que voy a hacer es simplemente dejar el micrófono acá y, como por arte de magia, desintegrarme. Así es.
y así se desintegra Edaros.